Hola, bienvenidos a Arte para Todos, un segmento del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. El día de hoy contamos con la semblanza del pintor sanblasense Rafael Gutiérrez Villaseñor. Veremos la primera parte. Este programa consta de tres partes y le podrán dar seguimiento durante esta semana. Entonces espero que disfruten esta primera parte, donde veremos parte de su vida, de su trayectoria, relatada por sus hijos. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez, aquí estamos en Arte para Todos, un segmento del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Y esta vez vamos a tener, como todos se están enterando, una gran exposición con Rafael Gutiérrez Villaseñor, un personaje muy emblemático del puerto de San Blas, con una trayectoria muy larga, y esta mañana contamos con la presencia de gran parte de la familia Gutiérrez. Vamos a conocerlos a cada uno. Con nosotros están cuatro hermanos esta vez, y pues los vamos a presentar uno por uno. Adelante, empezamos. Soy Rafael Gutiérrez Rodríguez, a sus órdenes. Fausto Domingo Gutiérrez Rodríguez, soy el número 5 de los 11 hermanos. José Octavio Gutiérrez Rodríguez, soy el número 10 de los 11. Carlos Gerardo Gutiérrez Rodríguez, soy el número 9 de los 11 hermanos. Pues una familia muy numerosa, muy conocida, pues evidentemente en el puerto. Y esta vez quisiera yo conocer un poco desde la perspectiva de ustedes como hijos que crecieron pues en esta familia, ¿cuál es la visión que tienen de Rafael? Sobre todo para quienes no conocen mucho de su trayectoria. Sabemos que San Blas ha cambiado mucho en estos últimos años, hay mucha gente nueva, nuevas generaciones, y para nuevas generaciones, lamentablemente, pues quienes estuvieron en la palestra durante las generaciones anteriores, pues muchos están cayendo en el olvido, y es bastante lamentable, ¿no? En el caso de Rafael, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención es que en San Blas no existe un museo con sus piezas, por ejemplo. Él estuvo en muchas iniciativas, incluso de museos con muestras arqueológicas. Por ahí está la campana, ¿no? Que también es una anécdota muy, muy interesante. Y pues todo eso prácticamente no existe hoy, no está. Entonces creo que es una oportunidad excelente como de comenzar a retomar estos valores que tanto se necesitan rescatar en el puerto, ¿no? Y sobre todo pues en términos de la experiencia, del legado que él dejó, porque es un legado, según mi punto de vista, no solamente en el arte, sino que en la literatura, en la poesía, en su accionar político, etc. Entonces, creo que sería interesante que pudiésemos tener una visión de ustedes. Si quieren, podemos comenzar desde los años mozos, ¿no?, de ustedes, y cómo lo veían, qué les llamaba la atención, cómo era él como padre, qué hacía, cómo comenzó a incursionar en esto del arte, ¿no? Comenzamos contigo, Chay, ¿te parece? Sí. Vamos. Bien, más o menos en los años 66, nosotros, la familia, nos trasladamos de Tepic a San Blas, porque mi padre había venido con anterioridad buscando entrar en contacto con pintores de otros países que en esos tiempos vivían en San Blas temporalmente para efecto de aprender técnicas de pintura, ya que él tenía el don, mas sin embargo no tuvo la oportunidad de estudiar pintura, y era algo que él quería aprender para desarrollar y que a la postre significó su desarrollo profesional, ¿no? Estando en San Blas, efectivamente empezó a generarse una pequeña comunidad de artistas para que se empezara a dar impulso al arte en este pueblo, que era netamente un pueblo de pescadores. Y así fue como llegó mi papá a San Blas y se da el primer encuentro con el arte. Nosotros
somos un producto de mi papá. Mi papá, inicialmente cuando se vino a San Blas, él puso también una oficina de turismo en donde se empezó a relacionar con los visitantes y de esa forma empezó a conjuntar varios tipos de pintores que plasmaban diferentes técnicas. Y un comentario de mi papá es que, yo no lo viví, pero él dice que él empezó a pintar a los 17 años en la convalecencia de la caída de un caballo. Se cayó del caballo, estuvo convaleciente y empezó a dibujar, a pintar, y lo hacía muy bien. Realmente mi recuerdo de mi papá es, mi papá fue un pintor y participó en muchas cosas más, como la política, participó en el pueblo, socialmente, bastante, y aparte era un escritor, era un historiador de San Blas, era una, puedo decir una grosería, era, para mí era un chingón en todo. Todo lo que se proponía él, él lo hacía. Gracias. Pues también una característica que siempre le admiré a mi papá, su carisma, su buen criterio, su empuje, y la manera de formarnos fue de una disciplina muy fuerte, sin necesidad de golpes, solo con diálogos, y nos hizo, la educación fue formativa, ¿no? Eran otros tiempos. Cosa que esa educación formativa es ponte a trabajar, ponte a hacer esto, mantenernos ocupados. Y el mantenernos ocupados era, de un principio era una actividad para nosotros pequeños, era un suplicio, ¿no? Pero con el tiempo ves que fue algo atinado, ¿no? Siento que por ese lado nuestra niñez, aparte que nos enriqueció con eso formativo, lo pudimos disfrutar a través de un ranchito que fuimos haciendo, y tuvimos esa libertad de lo que creamos junto con él, lo disfrutamos, ¿sí? Y siempre también en los juegos en la casa, con los amigos, los amigos iban a nuestra casa, eran parte de la familia, y eso es lo que a mí me queda mucho de mi niñez que viví con mi papá. Bueno, yo estaba muy chiquito y era una de las cosas que tenía mi papá, su estado de ánimo. Siempre fue una persona muy divertida, le gustaban mucho las anécdotas de los pueblos. Me recuerdo mucho porque cuando él estuvo en la administración pública, pues yo de 9 años me pegaba mucho a él, recuerdo, y él siempre las experiencias en el campo con la gente, siempre promovió el intercambio de frutas y legumbres, los del cerro con los de la costa. Los de la costa producían frijoles, los del cerro producían aguacates. Entonces, al invitarlos unos a cada lado para intercambiar materias primas, lo único que se intercambiaron fueron mujeres, dice mi papá, y pues muy divertido. De ese tipo de detalles, como su compadre Goyo, el taxista, que Goyo, un taxista ya grande de Guadalupe Victoria, compadre de él, dice que salió del iba a trabajar y saliendo de la calle le dice un cuate: "Goyo, espérate". Y Goyo saludaba, pero tenía lentes de fondo de botella. Y a media cuadra otro: "Goyo, hijo". Y pues Goyo saludando dice: "Ah, chingado, se me que me aviento para comisariado", dice. Y iba caminando y: "Goyo, hijo de tu". Dice, y "Oye, pues se me hace que para regional campesino". Y ya hasta el cuarto de un cabrón dice: "Mejor para presidente", pero ¡pum! Se paró en el carro. "Oye, párate, hijo de la chingada, vas ponchado", decía. Ese tipo de anécdotas era muy, muy platicador mi papá, muy divertido, muy, muy bueno para la música, la trova. Un artista nato, un enamorado de San Blas, plasmando sus paisajes en sus cuadros, en sus lienzos. Eso nos lo transmitió a los 4. Algunos de mis hermanos tienen ciertas capacidades, como Chay pinta, Pepe hace escultura, Mingo le encantan las flores, y yo pues a mí me gusta también crear,
este collage que está aquí atrás es algo que él nos introdujo al gusto de las cosas, por el rescate de la historia a partir de lo que queda en San Blas, ¿no? Y pues aquí estamos, de alguna forma, con eso que nos transmitió nuestro padre, con sus conocimientos, sus formas de vivir, sus vivencias. Tratamos de nosotros poner nuestro granito de arena en este mundo que cada día está más convulsionado. Bueno, yo tengo que decirle que tuve la oportunidad de conocerlo en sus últimos años prácticamente, y pues sí lo recuerdo como una persona muy divertida. Tuve pláticas muy interesantes con él, tuve la fortuna de poder conocerlo tantito de cerca, y la verdad es que es una persona llena de vida, ¿no? Y con un humor increíble, y una sensibilidad incluso social, y para captar lo más mínimo, cualquier tipo de suspicacia, pues, en el aire, ¿no? Y tenía una agilidad mental impresionante, ¿no? Eso es una parte que me llamaba mucho la atención. Y creo que es muy importante, si usted nos puede contar un poco de su sensibilidad, porque finalmente el San Blas de aquellos años era un San Blas diferente al que conocemos hoy. Esto ha sufrido una transformación muy grande. Y pues he tenido la oportunidad de ver estos libros, por ahí están estos libros que son de su autoría, y me parecen una radiografía impresionante de lo que es San Blas, ¿no? Su costumbre, su gente, y sobre todo me llama mucho la atención sus opiniones tan certeras, y esa forma de percibir lo que es San Blas en su esencia misma, ¿no? Y además con una poesía pero impresionante en sus palabras, pues. Entonces creo que estamos frente a un personaje, pues, evidentemente, que es dentro del puerto de San Blas, pues es un personaje tremendamente emblemático, ¿no? Con todas sus facetas. Entonces, ¿cómo lo ves, Chay? La Villa de San Blas fue fundada en febrero de 1768 por decreto de la Corona de España, siendo reyes Carlos III y su virtuosa esposa, la reina Josefa Amalia de Sajonia. Fue así como lo ubicaron, precisamente en el Cerro de Basilio, el de la vieja iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Marinera, el de la Contaduría, donde los muros del edificio, a pesar de acusar serio deterioro, aún se mantienen firmes ante el embate del tiempo y la resistente indiferencia de quienes les corresponde su conservación. Son esos antiguos muros cubiertos de grietas, raíces y lamadales, donde se forman murales abstractos que hacen alarde del dominio del color logrado con la experiencia de los años, en los que el tiempo aportó generosas gamas de verde lama, ocre y siena tostada, en series interminables de insinuadas figuras de estricto surrealismo, por lo irracional e imaginario. Ahí es donde se invita a estar. Ahí, donde se huele, se siente y nos cala hondo el viento nostálgico de su historia. Ahí es donde está presente el pasado, cubierto por el mismo sol que abrazó los sudores o secó el broto de sangre y lágrimas de los hombres, hombres perdidos en la aventura de la exploración marina, con la sed por encontrar lo previsto o lo imprevisto, con el calendario trastornado y la bitácora de navegación enredada y confusa, en desorientación total, sin importar lanzarse a lo desconocido, acompañados de su soledad, mar afuera o adentro, en pos de lo impredecible, con el dolor aguantado y una carga de desaliento a cuestas, solos, con su único compañero confiable, el viento. El viento. Sí, definitivamente que mi padre no tuvo referentes en la familia, en su familia, que estuvieran metidos al arte. Quizá en generaciones hacia atrás pudiesen haber habido algunos artistas sin saberlo. Y él fue expresándose en el arte primero a través del dibujo. Y recuerdo que nos mostró unos cuadernos de dibujo que él tenía donde pintaba toreros. Era su tema, los toros y los toreros, ¿no?
cuando él viene a San Blas, no es que la familia haya llegado por primera vez a San Blas. Antepasados nuestros, mis bisabuelos y algunos tíos abuelos nacieron en San Blas. Estuvieron en el área del comercio de ultramarinos en San Blas. Entonces había ya un antecedente familiar en el puerto. Pero no tanto por eso él viene, sino por la riqueza paisajística que tenía San Blas en esos contrastes que todavía existen, topográficos, la montaña, la llanura, la diversidad de playas y sobre todo la exuberancia. A mi padre lo atrajo mucho ese color, esos matices de verdes que son todavía muy fáciles de encontrar en San Blas, a pesar de que ya ha habido bastante impacto ecológico. Y imagínense en ese entonces, en los años 60, pues cómo debieron haber estado, haber una explosión de exuberancia. Y eso lo atrapó y lo llevó a desarrollar el paisajismo como su pintura, ¿no? A nosotros nos empezó a inculcar también incentivar las capacidades de observación. Él era un gran observador, tanto social como hacia la naturaleza, y buscaba siempre encontrar la razón de las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? Y una forma que nos indujo al arte fue que en las temporadas del verano, que eran muy calurosos, nos llevaba a los 11 hijos a bañarnos aquí al estero, y después hacíamos una larga caminata por la playa del Borrego, en donde había restos de madera que el mismo mar y los ríos aportan a las costas, y nos hacía una especie de concurso de que fuéramos encontrando algunas figuras zoomorfas o antropomorfas, que viéramos las maderas por diferentes ángulos para encontrar esas formas. Y a partir de ahí se generó una primera galería de esas obras naturales encontradas, y eso fue lo que nos llevó a ir desarrollando el gusto por la estética, ¿no? No es fácil hablar de mi papá, ¿eh? No es fácil, es una situación donde yo lo admiraba mucho porque de repente mi papá sacaba cada onda que dije, ¿y de dónde? ¿Sí? Porque él estudió hasta secundaria, segundo en secundaria, ¿y de dónde? Pero en las pláticas que teníamos con él, él se desarrolló con sus amigos de Tepic, muchos de ellos compadres, algunos eran medios vagos, ¿sí? Sí, de ahí salían las cosas, y mi papá tenía mucha iniciativa, era un líder nato también. Tenía mucha iniciativa y era muy alegre. Se venían a San Blas a pescar, hacían 8 horas de Tepic a San Blas. Se hospedaban allí en la casa sin luz ni nada, se iban al puente allá a pescar. Y tiene varias anécdotas que, pues no creo que sea el momento, pero sí hay unas muy buenas ahí que podemos platicarlas más adelantito. Pero sí, él era siempre muy alegre, mi papá. Realmente un bailador empedernido, realmente le encantaba bailar, le gustaba mucho la música. Y no sé, esa bohemia de él, esa bohemia le hacía hacer cualquier cosa. Yo creo que se nace con ese don, porque a mí no se me da, ¿eh? Tengo varios hermanos que sí. Pepe es muy buen escultor, Chay pinta, Carmela pinta, Lourdes pinta, pero ni Carlos ni yo, Carlos es arquitecto casi. Sí, también a él le gustaba mucho el diseño. Nos llevó a desarrollar varias cosas, como el ranchito de la Puntilla. Hicimos 4 o 5 cabañas muy bonitas allá, muy diferentes, y era donde te sorprendía a ti, si mi papá no viajaba mucho, de dónde la sensibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Y siempre estuvo criando, siempre estuvo haciendo cosas. La casa la decoraba con palitos de mangle, con lo que se pudiera, pero quedaba bonito. Atrás en el corral hizo una cabañita muy diferente a todas las cabañas que había en San Blas, y con palapa china, así como el techo de aquí, su piso de cemento pulido.
diferentes formas. Muy bonito, realmente tenía mucha creatividad mi papá y eso, con eso se nace. Mi papá tenía ese don y esa es la bohemia de él. Recuerdo también frecuentaba mucho, había periódicamente cada año venían unos australianos y aquí también sus amigos, el Mike, el Toño Torino, Luis, todos se juntaban ellos aquí, hacían sus buenas pachangas y todo, pero mi papá, yo nunca lo vi borracho. Mi papá era de una o dos cervecitas y ya, y nunca lo vi borracho, nunca lo vi haciéndole daño a alguien, ¿no? Mi papá sí era ojo alegre, pero pues yo creo que eso también se nace con eso, porque aquí conozco varios, ¿verdad? Y yo estoy muy orgulloso de ser hijo de él. Todavía en la tumba se lo dije, estaba antes de morir mi papá y me pidió perdón, me dijo, hijo, discúlpame, a mí nadie me enseñó a ser padre. No, le dije, ¿sabe qué, papá? Le dije, yo sí. Si volvieran a ser y me dieran a escoger un padre, yo lo volvería a escoger a usted. Y mi papá lloró ahí ese día. Pues algo que yo recuerdo de mucho de las enseñanzas de mi padre y una de las cosas que nos inculcó es el admirar la belleza natural. Es algo que dice, el día que dejes de observar las cosas bellas de la naturaleza, ese día valiste madre. Y la verdad que todos en la familia, mis hermanos, todos tenemos un ojo que ahora también dentro de nuestros propios hijos está viendo esa capacidad de observación, de análisis, de ver la naturaleza como parte de nuestro entorno, del amor hacia la naturaleza que fue plasmada. Y si no, pues para muestras un botón, ahí está uno de los cuadros de mi papá, que es un cuadro clásico de la Tobara, donde pintó miles de esos. Les decía yo ayer a mis hermanos que ayer entré a una casa de las más viejas aquí en San Blas y me dio un gusto ver un cuadro de mi papá ahí. Y para mí eso es una joya, ¿no? Que hay que rescatar en su momento, así como hace mucho en las casas de la gente de Tepic, de gente que recién conocimos, porque nos, al final de cuentas los que convivieron con gente de Tepic fueron mis hermanos mayores, pero tanto Pepe como yo fuimos de los más chicos. Y íbamos a una casa de Tepic, gente que conocíamos, y llegábamos y en la sala había un cuadro de mi papá. Y decía, oye, ese cuadro mi papá lo pintó. Y los papás de los amigos decían, ¿tú eres hijo de Chay? Sí, efectivamente. Eso fue algo muy interesante de vivencias que tuvimos en nuestro crecer, ¿no? Y se lo paso a mi hermano porque no me gusta agarrar el micrófono. Ok. Yo creo que también algo que mi papá, su buen gusto, tan buen gusto que se casó con mi mamá, y el amor por él, le apostó al amor, ¿sí? Y el producto de ese amor, pues somos 11, ya sabrás si estaban enamorados, ¿no? Entonces eran una pareja muy bonita, que hasta la fecha yo me he encontrado gente que también dice, ah, tú eres hijo del Chay, dice, no, qué pareja era tu papá y tu mamá, qué buenos para bailar. Entonces esa sensibilidad para el baile, nuestras fiestas de la familia siempre han sido de baile. Mi papá de chicos, en la hora de la siesta, que se acostaba un rato a descansar del calor, se hacía bolas con los nombres Carpeping y nos citaba a todos en la recámara y nos ponía música. Órale, pónganse a bailar. Nos ponía a bailar. Y uno renegábamos porque, ay, estaba jugando bien a gusto y vengo a bailar. Bueno, la otra cosa que le reprobábamos en su momento, que cuando teníamos el restaurante, se iba a Guadalajara con algunas de las utilidades, pocas utilidades, y pues comprarle ropa a 11, pues estaba canijo, ¿no? Entonces se ponía a comprar música importada de lo último, de lo que los conocedores de música en su momento en las tiendas de música le recomendaban. Y pues se traía, yo recuerdo que traía discos importados y de todos los géneros, de la mejor música ranchera, de la mejor música, de los mejores géneros y del mejor momento, ¿no? Espero les haya gustado esta primera parte de la semblanza del pintor Rafael Gutiérrez Villaseñor. Los invito cordialmente a dar seguimiento a nuestras transmisiones y los espero el día miércoles, donde presentaremos la segunda parte de esta semblanza. Muchas gracias.